veces es importante el estilo de vida. Se ha visto que es útil seguir una dieta rica en fibra. El cáncer de colon es el cáncer más frecuente si juntamos hombres y mujeres. La incidencia está aumentando en la población general, porque la edad de la población general está aumentando. La incidencia en nuestro medio hay 400 nuevos casos de cáncer de colon al año, con lo cual es un problema muy, muy importante. Es muy importante prevenir y se aconseja a todo persona sin factores de riesgo, asintomáticos por encima de 50 años, realizar alguna prueba de cribado del cáncer del cáncer colorrectal. Las pruebas de cribado que disponemos en la actualidad y que están bien establecidas son, en principio, la sangre culta en heces y, si es positiva, hacer colonoscopia. Eso es lo más establecido, aunque también se puede realizar directamente la colonoscopia. Se tiene que empezar a partir de los 50 años. A partir de los 50 años es cuando se ha visto que sí que el riesgo de cáncer de colon aumenta. Gente con factores de riesgo, como puede ser antecedentes familiares del cáncer de colon, se puede empezar antes de los 50 años, incluso a los 40. Depende del tipo de antecedente familiar que se tenga. Luego, una vez que se ha hecho una colonoscopia, se han diagnosticado pólipos. Las ventajas que tiene la colonoscopia es que somos capaces de curar al paciente, porque los pólipos se extirpan y de esa manera evitamos que progresen a cáncer. Luego, depende del tipo de pólipo que se ha quitado y del número de pólipos, el seguimiento se hace de diferentes maneras. Y el tiempo entre una colonoscopia y otra colonoscopia varía según el número de pólipos, el tamaño y el tipo cuando se analiza el microscopio. El cáncer de colon, si se coge en estadios precoces, se cura. Y eso es lo que intentamos con las estrategias de cribado, diagnosticar el cáncer de colon en estadios precoces para curar al paciente. Podemos decir que si el cáncer de colon se coge en estadios precoces, más del 90% se puede curar. Nosotros hemos participado en un proyecto de investigación patrocinado por la Asociación Española de Gastroenterología, liderado aquí por el doctor Bujanda, y que han participado el Policlínica Guipúzcoa y también el Instituto Oncológico, en el cual intentando ver qué estrategia de cribado es mejor, la sangre culta en heces y posteriormente la colonoscopia o directamente la colonoscopia. Se ha ofrecido la posibilidad de participar en este estudio a unas 50.000 personas, con lo cual es un estudio que va a tener una amplia difusión mundial. La primera parte de los resultados están ya en fase de publicación, con lo cual hay que decir que los resultados son muy esperanzadores.